Bien, gran gusto y lujo que nos vamos a dar porque, bueno, hablamos recién de la situación de Mar del Plata con hoteleros y gastronómicos, que va atada de la mano prácticamente la oferta teatral de lo que significa una plaza tremendamente fuerte, taquillera, que a lo mejor en el último tiempo se ha ido ese lugar a lo que es Carlos Paz aquí en la provincia de Córdoba, pero que, bueno, indudablemente ya con solo nombrar Mar del Plata, ser un abanico gigantesco de oportunidades para aquellos que están en la industria tan complicada el día de hoy, ¿no? Claro, una industria que se ve sesgada, dividida, con propuestas por parte de los empresarios gastronómicos, hoteleros y también teatrales, de eventos, ya que Mar del Plata, por ejemplo, y recién lo hablábamos con gente de allí de Mar del Plata, está preocupado porque no va a tener eventos públicos, casinos, teatros, y había iniciativas al respecto. Distinto de Córdoba, en donde decíamos esta mañana, Esteban Avilés, de la Agencia Córdoba Turismo y Cultura, decía que en principio sí, la plaza estaba abierta para teatros en Córdoba, y esto va a ser una disputa entre Córdoba, Carlos Paz, o ni siquiera va a haber disputa. Van a venir los espectáculos, van a pelear para venir a Carlos Paz a Córdoba a hacer temporada veraniega. ¿Qué opinará uno de los empresarios teatrales más famosos del país? Así es, Carlos Rottenberg, Paula y Javier, los saludamos. ¿Cómo está? Buen día, gracias por su tiempo. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bien, es un gusto saludarlo y, bueno, conocer a ciencia cierta de qué se trata un poco la cuestión en Mar del Plata, ¿no? En realidad es un anuncio de antes de ayer de la provincia de Buenos Aires, que incluye obviamente todas las localidades de la provincia, en concordancia con lo que está pasando en nuestra actividad en el país. Desde marzo, todas las salas del país están principalmente clausuradas por esta pandemia, como ocurrió y ocurre en tantos países del mundo. Después, obviamente, cada jurisdicción sanitaria, dependiendo de su curva de contagios y de la situación ante la epidemia, va resolviendo cómo va funcionando su sector, su zona. Y concretamente antes de ayer un comunicado, un anuncio, como ustedes bien decían, de la provincia de Buenos Aires, manifestando el no funcionamiento en el próximo verano y todo el corredor teatral que tiene la costa atlántica, que va desde San Clemente de Tuyú hasta Las Grutas. Si bien Mar del Plata es la cara más visible como ciudad teatral, que no funcionamiento junto con otro tipo de actividades como los casinos, como los shopping, como las discotecas, y que motivó un nuevo, digamos, el pedido de un nuevo encuentro que será mañana por la mañana con las autoridades de salud de la provincia de Buenos Aires. También habrá otra por la tarde con las autoridades de salud de Ciudad de Buenos Aires, porque la situación es idéntica en relación a nuestro sector, como para poder establecer si con algún ingenio en los protocolos que son nacionales, ya a esta altura son mundiales, porque el protocolo poco cambia si estamos hablando de Argentina, España o de México, por poner países al azar, realmente se pone, lo que llamamos nosotros, ponerlo a firma para que esto ocurra. Y obviamente también como teatrista y colega de tanta gente que hace teatro en Córdoba y en Villa Carlos Paz en particular, que también se logra lo mismo, ¿no es cierto? Hablando de eso, ¿tienen comunicación y contacto como para ver cuáles son las decisiones y los protocolos que se han tomado o que se están definiendo en Córdoba para hacer temporada teatral? Y si tienen puntos de contacto para redactar algo de lo que mañana presenten en las reuniones que tienen bueno, organizadas y dispuestas, Carlos. Sí, el protocolo está... Ay, a ver, ¿se cortó? Inicia para el norte y para el sur. O sea, el protocolo es uno solo. Cambian la fase, digamos, las fechas para cada fase sanitaria. ¿Se está escuchando, no? Sí, perfecto. Se cortó un poquito, pero ya está. O sea, el protocolo sí, por supuesto, está presentado y para nada rechazado por ninguna comunidad, por ninguna autoridad sanitaria. O sea que el protocolo existe y además habla de distanciamiento social, no solamente en el caso de los impactos, también cómo funciona en escena, porque no nos olvidemos que en el caso de esta actividad hay dos protocolos. O sea, cuando uno, por ejemplo, piensa en una filmación de una película o en un programa de televisión, hay un protocolo que es el de los trabajadores, pero no hay público. Si uno piensa en un cine, pensamos en el público, pero no hay artistas porque hay una pantalla. Nuestra actividad tiene dos protocolos a falta de uno: el funcionamiento con el espectador y el funcionamiento con nuestra materia prima, que también son seres humanos. Por lo tanto, es más complejo y
también hay una ida y vuelta, incluso un retroceso en algunos lugares del mundo donde se abrió la actividad. No es tan lineal esto, no es un tema de abrimos o cerramos. Tiene mucha letra chica, es cómo se abre. Seguro. Carlos, es una vida la suya ligada al espectáculo, al teatro, al éxito, a las grandes figuras. Y recién lo charlamos de lo que, por ejemplo, era la crisis de 2001, crisis económica, financiera, devaluación, etcétera. Y da la impresión que ante eso uno se puede adaptar de alguna u otra manera porque, bueno, son las preferencias de la gente y demás. Pero ante esto creo que no hay ninguna receta ni ninguna solución y estamos casi sobre la marcha ejecutando y tratando de ejecutar. ¿Imaginó alguna vez vivir una situación así desde su costado? No, para nada. Tuve alguna referencia. Hace 45 años me dedico a lo mismo y cuando comenzaba llegué a conversar con algunos empresarios que hace 100 años, estoy hablando 40 y pico años atrás, ¿no? Que hace 100 años pasaron por la pandemia de gripe española y recomponer la actividad del teatro, que ya por supuesto existía desde los griegos, les tardó 2 años. Este es un dato que yo me guardo en mi fuero íntimo, que es lo que creo que en Argentina va a terminar pasando. Es una decisión, no charlar solamente entre funcionarios y ciudadanos con respecto a, bueno, cuándo abrimos, cómo abrimos y con qué protocolo abrimos. No nos olvidemos que del otro lado está el público, y el público al cual nos dirigimos también tiene sus temores, tiene su propia vivencia, sus convicciones, y cuando se abre, hoy si miramos, por ejemplo, en España, desde un puñado de salas se abrió, incluso con el 75% del aforo autorizado, o sea, el 75% de butacas a la venta, es la comunidad que más butacas pone a la venta, Madrid, Barcelona el 50, Uruguay el 30, México el 30, Nueva York y Londres cerrado directamente, pero decía que de más se pone a la venta en Madrid el 75%, lo que realmente concurre es un 23%. ¿Queda claro lo que digo? Sí. O sea, no es solamente que estamos discutiendo, es como si decimos, bueno, entonces la sala de Río Cuarto va a abrir con un 50%. Bueno, después el tema es que el 50% del público vaya. Claro. Claro, es todo un desafío, ¿no? No solamente los protocolos, sino todo cambia. La manera de hacer promoción, la predisposición y los protocolos de salubridad y de cuestión con los actores y actrices, es toda la comunidad, es todo un ciclo, ¿no? Y además va a haber, le digo, tanto a vos, Paula, que estás hablando, yo los tuteo, ¿no es cierto? No sé. Sí, perfecto, es un gusto. Pero por la voz me animo a tutear a ambos y digo que también hay un tema que no se toma en cuenta y que en estas horas en varios medios lo estoy explicando, que influye mucho el rango etario del espectáculo que se presenta. No es lo mismo presentar a un chico que tiene un público dirigido para los 25 años que presentar un espectáculo que está dirigido para público de más de 60 años, que no hay duda que va a ser el público que más se va a guardar antes de salir. Y en ese sentido, perdón, a lo mejor te pisé y estabas hablando de lo mismo, digo, Mar del Plata tiene un público, bueno, todos los lugares, en realidad Mar del Plata tiene para todos los públicos, pero Mar del Plata tiene un público específico, amplio, Carlos Paz lo suyo, en verano. ¿Cómo pensás que se pueden llegar a distribuir los diferentes géneros, las diferentes propuestas tan amplias que es en teatro y en eventos en general, en propuestas artísticas en general? El regreso va a ser muy despacito, muy como está pasando en el mundo, insisto. Uno dice, España está abierto, pero ha trabajado con 6 teatros. O sea, México está abierto y están agregando de a poquito en una sala. Esto no es soplar y hacer botellas, esto no es una zapatería que uno le dice, abra mañana y ya puede abrir porque tiene una mercadería guardada. No, nosotros trabajamos con seres humanos, que hay que organizar los espectáculos. Si en este momento, dijese Córdoba, pueden abrir, hoy es miércoles, pueden abrir este viernes, no había espectáculos porque no se armaron. Claro. Es diferente a otro tipo de actividades. Seguro. Carlos, finalmente agradeciéndole, permíteme escaparme de esta situación puntual, pero viendo un poco su foja de servicio y todo lo que ha hecho a lo largo de su extensísima trayectoria, compró teatros, los refundó, los hizo nuevo, hizo un multiteatro, bueno, todo una cabeza, me parece, superadora en el rubro. ¿Dónde aprendió el oficio de ser productor teatral? Primero por vocación, porque yo no provengo de una familia en espectáculo.
parece increíble contarlo así, es una historia larga, un día cuando esté por allá me siento y hacemos una hora contando la biografía. Pero, ¿se cortó? No. ¿No? Pero la verdad que andando y trabajando desde la secundaria, yo tengo 63 años, comencé a los 17, pasando películas en una sala alquilada y llegué al mundo del teatro inmediatamente porque fui bien recibido por los primeros actores que me prestaron atención. Y a partir de ahí, bueno, no hice otra cosa durante los 45 años de profesión. Y en ese sentido no quiero, si bien estamos hablando con Río Cuarto, no quiero dejar pasar la oportunidad cada vez que hablo con algún lugar de Córdoba para volver a rendirle un homenaje al Teatro Comedia, que después del incendio, después de todos los pases que hubo y la municipalidad, etcétera, a Córdoba Ciudad, ¿no es cierto? Y este nuevo, esta nueva noticia de la posible cambio de destino o demolición del Orfeo, otra sala que también es un ícono cultural, no de la provincia, sino de Argentina, porque por la cantidad de figuras que ha movilizado ese espacio. Y bueno, los que somos de esta profesión y somos teatristas, no tenemos jurisdicciones sanitarias ni geográficas para defender la actividad. Por eso vale para cualquier espacio de la provincia, porque en definitiva vale para cualquier espacio de nuestro país. Carlos Rotenberg, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por mi contacto con Punta LM. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, reconocido productor y teatrero, teatrista, como dice él. Imagínate, ¿no? Tanta trayectoria y nunca vivió algo así. Bueno, nadie ha vivido algo así. Algunos lo comparan con algunas epidemias, con algunas situaciones de salud vividas en algún momento puntual. Pero todo se reformula y lo que decía no era menor, ¿no? Esto de que se haya anunciado la posible demolición de un teatro Orfeo, en Córdoba Capital, que la última visita que tuvo fue nada más y nada menos que un artista internacional como Ricky Martin. Bueno, es como que es un sacudón importantísimo para el género y para todos, ¿no? Para la gente que vive de la industria artística en general. Seguro, porque habla a las claras de lo que se vive, de lo que se siente, cuál es la manera en la cual se puede interpretar todo esto, ¿no? Veíamos el amplio mundo marplatense, está esto de los teatros, está la cuestión de los discos, de los boliches que son tan clásicos y tan de todas las edades, y después por otro lado también la cuestión hotelera, gastronómica que decíamos con quienes están en la Cámara, claro, y en la Federación del Rubro, bueno, sabiendo que todo está muy, muy complicado, muy complejo, en todos lados, en todo el mundo, bien roto en García, el porcentaje de gente en la cual va a los lugares en diferentes partes del mundo, ¿no? En España, en México, Nueva York, donde, bueno, el 100% de las salas no está, eso es cierto, 30, 40, 50, 25, dependiendo, ¿no?